Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 11 minutos en la radio pública de Alcalá de Guadaira. Seguimos avanzando en esta mañana jueves. Ya no hemos perdido un momentito. Bueno, jueves 15 de diciembre, año 2016. Tocamos al final de este ya año 2016, pero algunos alumnos del Instituto Profesor Tierno Galván, pues hoy, como ya les decíamos, visita los estudios de la radio, visitan esta casa, que es la suya, y para nosotros es también, evidentemente, un verdadero placer poder contar con ellos aquí en los estudios de Radio Guadaira. Ellos forman parte de un módulo de imagen y sonido que tiene este propio instituto, este centro de enseñanza de Alcalá de Guadaira, y pues hoy querían conocer cómo funciona una emisora local. Y para ello, pues tenemos aquí a una buena cantidad de alumnos que ahora algunos de ellos van a conocer en los micrófonos de Radio Guadaira. Pero antes hablamos con uno de los dos profesores que nos visita en la casa de la radio y que es Carlos Lucas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, háblanos un poquito, háblanos de este módulo, de este departamento dentro del propio instituto que no todos los institutos tienen y que se especializan precisamente en imagen y sonido, que es lo que ellos han decidido hacer en como profesión. Háblanos, Carlos, un poco. Bueno, en principio, como tú bien dices, nosotros somos una representación, digamos, del Instituto Profesor Tino Garbán, de aquí de la propia localidad de Alcalá de Guadaira. Nosotros, digamos, formamos parte del Departamento de Formación Profesional de Imagen y Sonido, de Comunicación de Imagen y Sonido. Ellos, en concreto, estudian un ciclo superior de sonido, pero junto a ese ciclo superior también contamos con el ciclo superior de iluminación, fotografía, vídeo, y también con un ciclo superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos. Y bueno, realmente nosotros somos una de las patas de la, digamos, del sistema educativo, pues la formación profesional, en su tanto en grado superior como en grado medio, forman parte, digamos, de esas tres patas, digamos, que tiene el propio sistema educativo, donde puede estar, digamos, infantil, primaria, formación profesional y después el sistema universitario, digamos. ¿Con qué grado de conocimiento salen del instituto? Bueno, nosotros nos encontramos, los ciclos superiores se encuentran entre, digamos, las licenciaturas y lo que, digamos, sería el nivel bachillerato, por decirlo de alguna forma. Ellos salen con un conocimiento teórico y práctico que les habilita, digamos, para trabajar a nivel técnico en muchas disciplinas. No tanto, a lo mejor, desde el punto de vista, a lo mejor, más de dirección en cuanto a empresas de comunicación, pero sí a nivel técnico. Por ejemplo, ellos estarían cualificados para trabajar como técnico de sonido, por ejemplo, en una radio esta. Una radio como esta, podrían trabajar como técnico como fotógrafo, podrían trabajar como animadores 3D, podrían trabajar en muchísimos campos, digamos, profesionales. Que ellos hayan elegido, porque es verdad que para determinadas profesiones, para determinadas licenciaturas, hace falta gente que verdaderamente sienta lo que están haciendo, ¿no? Por lo que se han interesado. Y este, sí, a mí siempre me ha parecido un módulo muy especial, porque o esto o te gusta o no lo haces por pura casualidad, ¿no? Claro. Eso significa que son gente que son apasionadas de lo que están haciendo, y eso al propio profesor le ayuda mucho más, pero también el grado de implicación en los estudios, en lo que se pueda plantear, pues también debe ser mucho mayor, ¿no? Es obvio, Manolo. En principio, ellos, por ejemplo, entran con muchísimas ganas, con un alto porcentaje de motivación. Están súper motivados en ese sentido, y eso a nosotros como profesores pues nos encanta, y también nos hace que queramos, digamos, avanzar y que queramos mejorar año a año, digamos, tanto los contenidos como las prácticas que hacemos, como todo lo que ellos implica. Está clarísimo que es un tipo de, digamos, de formación diferente, digamos, a la que podemos encontrar mejor en la ESO, por ejemplo, o en bachillerato, donde se ven contenidos, pero no son los contenidos que a lo mejor los alumnos desean. En este caso sí que hay una vinculación directa entre lo que ellos quieren estudiar y lo que estudian. Después tenemos a lo mejor pequeños problemas en el sentido de que, bueno, no contamos a lo mejor con todos los medios técnicos que podemos necesitar.
Porque claro, en estos campos, digamos, la tecnología es muy importante. Hay continuamente, y no es barata. No es barata, continuamente hay que innovar, continuamente hay que invertir dinero que a veces pues no existe realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que tal vez sea el hándicap principal. Pero con respecto a ellos, por ejemplo, en su grado de motivación, en su grado de implicación, y que son, la mayoría de ellos son adultos, son mayores de edad, eso hace que el trabajar con ellos sea un placer realmente. Carlos, es la pregunta que seguramente los propios padres, ¿no? También serán, aparte de la que ellos evidentemente se lo hacen, ¿no? ¿Y el mercado? ¿Cómo está? ¿Cómo está el mercado para mis niños, ¿no? El mercado. ¿Cómo está el mercado laboral para en este sentido? Es una buena pregunta. La verdad es que el mercado durante el tiempo, digamos, de precrisis, digamos, antes de que llegara la crisis, estaba como todo, había bastante movimiento. Ha habido unos años donde la crisis, digamos, lo ha paralizado todo. Y ahora empieza a volver a haber movimiento. Nosotros el año pasado, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, exportamos, digamos, la primera promoción del ciclo superior de animación 3D, y de unos 20 alumnos que hicieron práctica, 5 se quedaron trabajando en las empresas. Entonces los datos son positivos en ese sentido. En el ciclo concreto de sonido, que son los alumnos que tenemos hoy aquí, también creo que tuvimos unos 4 o 5 alumnos que también se han quedado trabajando en las empresas, y eso realmente son cifras muy buenas, porque estamos hablando a lo mejor de un 20 o un 25% de alumnos que cuando terminan consiguen trabajar directamente. Bueno, después, claro, después ellos tendrán que evolucionar también profesionalmente, y bueno, están empezando, como el que dice, ¿no? Es decir, el mercado estuvo parado durante un tiempo, ahora parece que vuelve otra vez a reactivarse, y eso es muy positivo. Bueno, pues y de luego están ellos, que algunos de sus de los alumnos que hoy están visitando los estudios de la radio, bueno, pues están aquí con nosotros. Tres concretamente se han sentado aquí en los estudios de la radio. Uno de ellos es Guillermo, a quien saludamos. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿cuándo, por qué te qué motivos te lleva a quererte convertir en un técnico de sonido? Pues el año pasado estuve realizando el grado medio de telecomunicaciones, una rama muy grande. Entonces el sonido siempre llama la atención. Entonces me llamó la atención y estuve en la empresa TCM, allí en Sevilla, que está situada en La Cartuja, y allí lo que se hace es sonido e iluminación. Entonces eso pues me llevó, aún más si cabe, a dedicarme a estudiar esto. Oye, la rama de sonido es muy amplia, ¿no? Están los directos, están técnicos de radio, de televisión, etc. ¿Qué es lo que más te gusta? Porque hay gente que le gustan, pues yo soy más de directo, de conciertos, de sonido, de empresas, de técnico de sonido directo, ¿no? O más de radio. Hay gente que se tira por un lado para otro. ¿En tu caso? En TCM, por ejemplo, lo que más se suele hacer es los congresos, bolos en sí. Y esa rama me gusta. Después los conciertos siempre suelen llamar mucho la atención. Nunca me decanto por ningún objetivo claro, porque todo siempre me llama la atención. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda usted? Pues aquí estamos bien. Bien, bien. Oye, ¿qué te ha parecido la radio? Bien, bien. ¿Conocías ya alguna? ¿Habías estado ya en alguna emisora de radio? ¿Sí? En radio no. En radio no. Es la primera vez que veo una emisora y me ha gustado, verlo. ¿Se ve desde fuera de manera diferente cuando sube las escaleras? Yo soy de aquí de Alcalá y llevo pasando por esta plaza toda la vida, ¿no? Toda la vida, y nunca habría sabido que esto era la radio. Ajá. Nunca lo he descubierto todo. Bueno, bueno, bueno. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué te decides a prepararte como técnico de sonido? Pues la verdad fue más bien un poco, tenía dos opciones. Y al final me decanté por la que más me llamó la atención, que era esta, que era sonido. Y principalmente porque a lo que me gustaría dedicarme dentro del mundo del sonido sería tema de doblaje, de películas, ¿no? Como técnico, como doblador, me encantaría. Sí. Y vi que entrando aquí pues tenía una mayor oportunidad de meterme en ese mundillo y además de conocerlo también.
Uh-huh. Oye, es muy interesante también esa parte, ¿no? Porque que cuando se habla muchas veces técnico, uno tiene una imagen muy concreta, muy puntual, ¿no? El técnico de radio, eso, pero sin embargo, es verdad que el abanico es mucho más amplio. Pero sí, le preguntaba anteriormente al profesor que si vía el mercado complicado, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que también depende de a qué te quieras dedicar. Porque, por ejemplo, si te quieres meter a participar como en montajes en bolos, pues a lo mejor hay menos cosas que a lo mejor que para televisión o para cine o para radio. Depende a qué te quieras dedicar, pues a lo mejor hay más mercado o menos. Uh-huh. Oye, Antonio, preguntaba yo anteriormente al profesor el grado de implicación de los propios alumnos en materia, en este tipo, en esta materia concretamente, ¿no? ¿Tú qué? Bueno, te relacionas con tus compañeros y todo, sí, eso. Claro. ¿Coincides en lo que decía el propio profesor de que la gente, bueno, pues viene con muy predispuesta a participar, a integrarse, a poner todo el interés del mundo para poder hacer su sueño realidad, que es conseguir ser un técnico de sonido, en este caso, de calidad? Sí, claro, desde el principio ya cuando llegas a clase ya te das cuenta de que, hombre, la gente pues quiere estudiar esto porque se quiere dedicar a esto. Uh-huh. Hay gente que viene ya pues con experiencia anterior, como mi compañero Guille, que ya había estudiado telecomunicaciones antes. Yo vengo de cero, yo no sabía nada. Y otros compañeros que han hecho más cosas, y te ve la gente que está implicada, que les gusta esto y que quiere hacer esto, quiere estudiar esto, y es lo que les interesa. Uh-huh. Y se nota. Samir, ¿qué tal? Buenos días. Acércate un poquito al micrófono, acércate un poquito, acércate todo lo tuyo. Un poquillo. Ahí. ¿Tu historia? Mi historia, pues lo mío viene como mucha gente con la música. Empiezas tocando algún instrumento y al final te das cuenta de que más que tocar te preocupas en cómo tienes los controles, cómo estás sonando. Entonces pues yo iba al camino típico, de hecho me gusta mucho la informática, quería estudiar informática y a último momento me decanté por lo que era mi sueño, ¿no? Que era el sonido y al final pues aquí estoy. La verdad es que bastante motivante estar aquí. Para aquellos que estáis estudiando, la evolución tan enorme que tiene la tecnología en estos tiempos, os hace un poco estar aficiados. Da un poco la sensación, ¿no? Uno está aprendiendo algo que cuando está terminando ya resulta que estamos años. Estamos. Ya existe otra tecnología mucho más avanzada, ¿no? Eso para vosotros está siendo. Quizás os estáis moviendo en ese ambiente y os lo hace un poco más fácil. A mí personalmente me motiva casi más, porque ¿sí? yo soy, digamos, muy fan de lo que es el equipo en general, uh-huh. ¿no? Entonces, como siempre va avanzando, siempre hay cosas nuevas, siempre. Y la verdad es que te motiva más saber que cada día tienes más herramientas y se investiga más en herramientas de lo que será tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Lo que menos queremos que sea nuestro trabajo en un futuro. Uh-huh. Josele, acércate un poquito ahí el micrófono ahí como puedas. Muy bueno. Te podía haber traído una silla más. Bueno, háblanos un poquito de los alumnos en general. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo es el curso? Este año tenemos alumnos muy entregados, la verdad, con el tema del sonido. La verdad es que tenemos de todo un poco. Como puedes ver aquí, simplemente te he traído un botón de muestra. Una representación. Y cada uno ha venido por un camino distinto, ¿no? Pero realmente yo creo que coinciden en eso, en que todos son un poco amantes de la tecnología. Uh-huh. Creo que lo que les gusta un poco es todo el tema de tocar botones, les encanta. Eso. Uh-huh. Con eso le gusta. O sea, lo que para nosotros como profesores puede ser un estrés horroroso, uh-huh. porque nos supone un esfuerzo constante de estar ahí al día con cada cosa que sale, pues para ellos es una gozada, ¿no? Uh-huh. Contarles una cosa nueva cada vez, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es su papel? ¿Cómo es su papel dentro del propio instituto, dentro del conjunto del centro educativo? Bueno, nosotros somos una especie de grupo raro dentro del instituto, porque nos ven como los mayores, ¿no? Uh-huh. Somos los que estamos siempre, pues, cargados de cables, cargados de micrófonos, cargados de equipos, ¿no? Entonces somos como unas enseñanzas particulares, ¿no? Dentro del instituto. Yo creo que nos tienen un poco de cariño por eso mismo, ¿no? Y la verdad es que somos un grupo así muy cacharrero, ¿no? Uh-huh. Estamos siempre
montando cosas, muy, muy práctico, ¿no? Pues, al menos desde fuera creo que nos ven así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Son las 11:26. Gracias por acompañarnos también aquí en los estudios de la radio. A estos alumnos que hoy nos acompañan en la sintonía de Radio Guadaira. Seguimos, un alto comercial y les contamos más cosas. No se vayan. Alcalá, día a día.